Continuamos aquí en la Policía Metropolitana de Bogotá, donde quiero mostrarles, antes de hablar ahí con el comandante, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, a los capturados que hacen parte de la operación de los llaveros. Estas personas están sindicadas de hurtar en el centro de la capital. Mire, él es el líder, es alias Llavero, que fue capturado en la Plaza La Mariposa, sus cómplices, y esta mujer era la que recibía casi siempre la mercancía después de recibir lo hurtado. Precisamente se encuentra con nosotros el subcomandante y el secretario de Seguridad. Bueno, general Alarcón, muy buenos días. ¿Cómo se llega a esta banda aquí en el centro de Bogotá? Bueno, muy buenos días. Fueron 6 meses largos de investigación en donde se utilizaron a hombres a cubierta ya en el sector de las Mariposas, donde delinquía esta banda. Fue un trabajo coordinado con Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y en la que damos este enorme resultado, 12 personas capturadas. Cabe anotar que esto nace de la unión de 3 bandas, 2 que hayan sido desarticuladas con anterioridad, con los nombres de Las Cabras y Los Chiquis. General, precisamente estas personas que acaban de llegar aquí en el bus de la policía, ¿aceptaron cargos, fueron cobijados con medida? Sí, aceptaron cargos, ya fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural. Y estamos ya a esperas de que todas las pruebas sean aportadas a lo largo del juicio al que van a ser sometidas estas personas. Bueno, gracias, general. Secretario, gracias por acompañarnos en la mañana. ¿Cómo actuaban esta banda y cuántos meses de seguimiento y cuál es el parte de tranquilidad para la gente que va al centro de Bogotá? Bueno, en primer lugar, destacar el trabajo conjunto que tenemos con la Policía Metropolitana de Bogotá, con la Fiscalía. Estamos generando acciones claras, como nos lo ha pedido el señor alcalde mayor, para reducir el hurto a personas en Bogotá. Esta es una banda que delinquía a través del atraco en el centro de la ciudad, en la Plaza de la Mariposa, y creo que con esta desarticulación los ciudadanos se pueden sentir tranquilos en este sector. Secretario, estas personas, es decirle a los ciudadanos, ¿cómo actuaban y cómo decirle para que los reconozcan, los denuncien, para que no queden en libertad? Bueno, afortunadamente tenemos un gran material probatorio, pero por supuesto la invitación es a los ciudadanos para que denuncien a estas personas por los diferentes hurtos, pero como lo ha mencionado el general, todos con medida de aseguramiento. Lo que está mencionando precisamente es la efectividad que estamos teniendo en esta investigación. ¿Qué delitos se les imputa? Atraco, principalmente, hurto agravado. ¿Concierto para delinquir ahí también les acabe porque fueron varios meses de seguimiento, general? Sí, eso se está proponiendo ante la Fiscalía. Cabe resaltar que esto obedece al plan que se puso en marcha en conjunto con la Alcaldía Mayor, el Plan Metrópoli contra el Atraco. Con esta ya son 75 capturas que se han dado en el marco de la gran ofensiva que tenemos contra el hurto en Bogotá. General, secretario, más adelante regresamos con ustedes. Es un golpe pues fuerte para que las personas vayan al centro de Bogotá. Ya la Mariposa se salva, se libra de estos delincuentes que actuaban, robaban, golpeaban y herían a sus víctimas, como se puede observar en los videos de las cámaras de seguridad y también en los seguimientos que hace la SIGIL y la Policía Metropolitana de Bogotá, específicamente en la Mariposa, en la Décima y en la Caracas. Desde ahora, estas personas estarán en prisión y en minutos serán mostrados ante los medios de comunicación, porque si usted lo reconoce, denúncielos para que las autoridades, los jueces de garantías, no los dejen en libertad.